Cuídate. ¡Linda, Rocío! No, me encanta Rocío y también sus chanclas. Ay, se las prestaron, ¿no? Enséñame sus chanclas, Rocío. Maricel. No. Se las prestó, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién fue? No, ah, sí, no. Que los tobillos no se enseñaban en esa época, ¿verdad? Ah, de verdad. De verdad. Ni los tobillos. No, ni los tobillos. Y ahora todos se tapan los tobillos. Ahora se pone así en los tobillos y se... Bueno, ¿qué dice el jurado? Pues dice que es importante la imagen, visualizar. Y yo no concibo una Rocío Dúrcal con el pelo blanco. Sin embargo, su peinado bastante atinado. Luego, el trabajo que hizo de estudiarla, de imitarla, fue bastante, bastante apegada a ella. Pero lo exageró bastante, entonces eso le resta. Pero estuvo bien más o menos en la línea, así que yo le doy un 8. 8. Claudia. Andrés, yo a diferencia de Mónica, creo que te faltó estudiar más a Rocío Dúrcal. ¿Por qué? Porque ella se movía... Bueno, aparte no sé si la canción te la dan o tú la escoges. Ella manejaba muchos movimientos de flamenco y eso es muy bonito en ella porque precisamente el porte de la Dúrcal era increíble, por eso era una gran diva y eso era lo que la definía a ella, esos movimientos de flamenco con lo que ella todo el tiempo se manejaba. Necesito también que tengas más lip sync a la hora de cantar porque fue como muy cerrada la boca y la expresión que... Pues como si no hubiera pasado nada. Esta es mi nota. Un 6. Wow. Ana María. A mí, la verdad, no vi a Rocío Dúrcal. Se quedó en la eternidad. Porque, en primer lugar, jamás, pero ni cuando era jovencita en sus películas, nunca la vi con un pelo rubio. Nunca. Los movimientos, ella como era bailarina, ella bailaba, cantaba, tenía muchos dones. Todos sus movimientos eran muy suaves y usaba el flamenco. Luego, la postura, la expresión corporal. Era una mujer muy bien, su cuerpo muy bien acondicionado. El cuello se ve mucho que es un varón y le hubiera lucido una peluca larga, negra. Tú me comprendes. Así es de que con el perdón, hoy sí fue cruel. 7. Ingeniero. Bueno, Edgar, yo quiero darles pues unos enfoques positivos. Primero te felicito que te quitaste la barba, hiciste un gran esfuerzo, te pintaste muy bien la peluca. Pues independientemente que no se parezca a Rocío Dúrcal, la conseguiste y te luce bien, te ves... Ay, no, bueno, te ves diferente, por decirlo de alguna manera, te ves diferente. Yo sí te felicito, sí faltaron algunos aspectos, pero ya te los dijeron, no los quiero repetir. Mi calificación es... Excelente. Mae, muchísimas gracias por allá, aprovechemos mae. Para mandarle saludos a la mamita que lo está viendo en Costa Rica. Ay, así es, está increíble. A mi papá nunca ve el programa y me dice hoy, hijo... ¿A qué horas pasan el programa? Ya, papá, ya pasó. Mira, pero está trabajando bien. Saludos. Bueno, gracias, Mae.